En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Simeón dijo a María: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma. Celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, y vamos a pedir en esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano Joaquín. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre Dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares, líbrame de mis enemigos que me persiguen. Líbrame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Por tu misericordia. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quien no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre.
Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Aleluya. 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 Dichosa es la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Si ayer la Iglesia celebraba, y nosotros con ella, porque evidentemente somos sus hijos, somos Iglesia, celebraba la exaltación de la Santa Cruz, ¿qué cosa tan normal y tan lógica celebrar hoy precisamente a aquella que estaba en pie junto a la cruz, la Virgen María de los Dolores? ¿Qué quiere decir esta fiesta mariana? Pues quiere decir muchas cosas. Quizás el Espíritu Santo a cada uno le dirá tantas cosas que podemos acoger en nuestro corazón. Pero dice una que es muy importante. Nos está diciendo cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar de la Iglesia? ¿Cuál es el lugar de los hijos de la Iglesia? Hijos que somos nosotros, que eres tú, que soy yo. ¿Cuál es el lugar de la Iglesia? Es el lugar de la Virgen María, porque la Virgen María es imagen y signo de la Iglesia. ¿Y dónde se encuentra la Virgen María, sino hoy en concreto, a los pies de la cruz? Claro, tú y yo podemos preguntarnos, ¿yo cómo puedo estar a los pies de la cruz de Jesucristo? Pues hay como dos modos muy importantes, que son además muy complementarios. Primero, a través de nuestras cruces cotidianas. El Señor, de hecho, dice, quien quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Pero en sí no basta, porque ¿qué es lo que vale mi cruz? En el fondo, mi cruz vale para hundirme, porque mi cruz en sí no me salva. Hace falta unirla a la cruz de Jesucristo. ¿Dónde podemos unir nuestras cruces a la cruz de Jesucristo? Precisamente en la Eucaristía, donde se hace presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el sacrificio del Calvario. Ahí es donde nuestras cruces adquieren un valor, por supuesto, infinito, pero adquieren un valor redentor. Es decir, ahí es donde las cruces, en vez de hundirnos, en vez de ahogarnos, en vez de producir la muerte espiritual y a la postre la muerte física, Jesucristo convierte nuestras cruces en un acto purificador, porque purifica nuestra alma. Y es cuando se cumplen aquellas palabras que tantas veces podemos escuchar en la Escritura, que nuestra alma es como el oro que se purifica en el crisol, en el fuego. Nuestras cruces sirven para purificarnos.
Y las cruces, ya lo sabemos, es consecuencia de nuestros pecados. Cuando el profeta Isaías habla del siervo doliente, que es un anuncio de Jesucristo, precisamente la cruz habla de esas heridas que son nuestros pecados. Si eran nuestros pecados, dice Isaías, con los que cargaba, y sus heridas nos curaron. Pues son nuestros pecados los que llevan. Entonces, cuando sufrimos la cruz, cuando cargamos con la cruz, podemos cargar los pecados en dos sentidos. Primero, con los pecados propios, porque es verdad que todo lo que uno hace, para bien o para mal, se vuelve hacia uno mismo. Muchas veces una vida de pecado, pues, se vuelve contra uno mismo. Uno, pues, puede contemplar cuando una persona ha sido, por ejemplo, la vida, pues, humana, corporal, cuando una persona ha sido dominada por algún vicio, ¿cuántas veces se nota en el cuerpo, verdad? Incluso después de haberse curado de ese vicio, pues algo análogo, algo parecido, algo similar ocurre en nuestras almas. Cuando se han visto dominadas por el pecado, se puede decir que cada uno, pues, de alguna manera, pues, ese pecado vuelve contra uno. Y sin embargo, ese pecado que en principio nos llevaría a la muerte espiritual, a la incapacidad para amar, Jesucristo lo convierte en una purificación. Algo así como el buen ladrón, en el momento de la cruz, se encuentra con el Señor. Podía haberse convertido antes, el Señor podía haberle tocado el corazón antes, y sin embargo lo hace después de una vida, vamos a decirlo así, porque robar es pecado, de una vida de pecado. Cuando esos pecados se vuelven contra el buen ladrón, de tal manera que es pillado, es condenado a muerte, precisamente en esa condena a muerte se encuentra con el Señor. El otro ladrón tenía al Señor delante, pero no le reconoció. Es decir, cuando uno, vamos a decirlo así un poco popularmente, es una expresión muy inexacta y yo casi que no la diría, cuando uno paga por sus pecados, es una expresión que casi no la diría, pero en fin, un poquito para entendernos, eso se puede volver a nuestro favor. Cuando lo unimos a la cruz de Jesucristo, cuando nos encontramos con Jesucristo crucificado, de tal manera que podemos escuchar aquellas palabras tan hermosas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay veces que uno sufre el pecado de los demás. De hecho, Jesucristo no tiene pecado, la Virgen María no tenía pecado. Sufrieron en el Calvario los pecados de los demás, es decir, los tuyos y los míos, por supuesto. ¿Qué pasa cuando uno de manera inocente sufre los pecados de los demás? Cuando uno, por culpa de otra persona, y a lo mejor son cosas muy sencillas, pero también pasan cosas muy gordas, por culpa de una persona, pues no sé, pues una persona que pasa a tu lado y no te mira, que te echa una trastada, que... ¿Qué hacer? Podemos actuar de dos maneras. A la manera mundana, podemos criticar, o sea, podemos devolver pecado por pecado. Podemos decir, si tú me lo has hecho, yo también, porque al fin y al cabo has empezado tú. Podemos devolver pecado por pecado, pero ¿fue eso lo que hizo Jesús? No, Jesús cargó con nuestro pecado. La Virgen María, podemos decir de algún modo místicamente, cargó con nuestro pecado. Y devolvieron bien por mal. Porque en el fondo, y eso la Virgen María lo sabía y lo sabe muy bien, lo que salva al hombre de su pecado es el amor. No es la venganza, no es el juicio. Es el amor, es la misericordia, es el perdón. Y por eso cuando a ti y a mí nos toca sufrir el pecado de los demás, lo que tú y yo deberíamos sacar del corazón, no solamente de la boca, sino del corazón, ese Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Y es verdad que los demás no saben el daño que nos hacen con sus pecados, igual que nosotros, dicho sea de paso, no sabemos el mal que hacemos a los demás con nuestros pecados. Lo podemos atisbar si contemplamos la cruz. Si contemplamos la cruz, podemos atisbar el daño que tú y yo hacemos con nuestros pecados, el daño a los demás, no solamente a nosotros mismos. Porque tenemos una psicología muy curiosa, si es que se puede hablar así, evidentemente. Solemos agrandar los pecados ajenos y el daño que nos hacen a nosotros y solemos empequeñecer nuestros pecados y, por lo tanto, el daño que hacemos a los demás. Los santos han hecho precisamente lo contrario. Han agrandado sus pecados. Uno se acuerda, no porque lo haya vivido, sino porque lo lee en los libros, evidentemente, en su biografía. El santo cura de Ars, queriendo huir de Ars,
con esa fama de santidad precisamente para expiar sus propios pecados. Y uno dice, ¿qué pecados tenía que expiar? Pues es que los santos tienen un sentimiento muy, muy alto de sus pecados. Y por eso tienen esa gran capacidad para excusar a los demás. No para decir que lo malo es bueno. Lo malo es malo y a veces es muy malo. Pero uno tiene esa capacidad para excusar, para comprender, para no juzgar y para expiar en su propia carne los pecados ajenos. Si Dios me ha puesto a mi lado esta persona, que a mí me ha fastidiado, que a mí me ha negado esto, que me ha hecho lo otro de más allá, que ha destrozado mi vida y tal, uno piensa, yo he destrozado la vida de Jesús y Jesús me ha perdonado. Yo he destrozado la vida de Jesús y la Virgen María no me lo ha echado en cara. ¿Y quién soy yo para ponerme por encima de la Virgen María, por encima del Señor? ¿No estaré yo también llamado a vivir ese papel de la Virgen María y unirme a la cruz de Jesucristo precisamente por la conversión de ese que me ha fastidiado, el otro que me ha negado no sé qué, el otro que ha destrozado mi vida? Por eso la fiesta de hoy no hace otra cosa sino decir cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar de la Iglesia? A los pies de la cruz, por eso la Eucaristía es el corazón de la vida de la Iglesia. Porque aquí es donde tú y yo nos unimos a Jesucristo cargando, en nuestro caso, con nuestros propios pecados y además con los pecados de los demás, para implorar el perdón y la conversión de los corazones del mundo entero. Que así sea. Dirijamos confiadamente nuestra oración a Dios Padre, que ha prometido habitar en los corazones de aquellos que guardan su palabra. Por los pastores de la Iglesia, para que formados en la escuela de María, Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia. Roguemos al Señor. Por los pueblos afligidos a causa de la guerra y de las adversidades, para que todo hombre se convenza de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón, que hace pasar del egoísmo a la generosidad y de la violencia al respeto del prójimo. Roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que encontrados en la Virgen la fuente de la alegría, vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical al mandato del amor. Roguemos al Señor. Por los enfermos, para que hallen en María ayuda y consuelo, y los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza. Roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que guardando la palabra que hemos escuchado, seamos servidores fieles y testigos del reino entre los hombres. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por nuestro hermano Joaquín, por quien pedimos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, esta oración que tu Iglesia te presenta con fe, por Jesucristo nuestro Señor. El pan de nuestro trabajo sufrir.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, recibe las plegarias y los dones que presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a Santa María Virgen, a quien tú nos entregaste generosamente como piadosísima madre, cuando estaba de pie junto a la cruz de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido de estos siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María la nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que en mi casa tenga palabra poca, bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante.
Oremos. Después de recibir los sacramentos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de Santa María Virgen, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, el peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos, así sea. Haced, Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor San Antonio de Padua llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz. Amén.